Aniversario Colanta, la fiesta del campo. En Agro Colanta, por compras superiores a 600,000 pesos en productos Colanta y marcas aliadas. Participa del 15 de julio al 7 de agosto de 2022 por viajes dobles a San Andrés. Aplican términos y condiciones y autoriza Coljuegos. Sin más, iniciamos esta nueva edición de nuestro clip informativo del jueves 28 de julio. Ex director de Fiscalía Seccional César Rodrigo Restrepo fue amenazado por un integrante de la banda Los Rastrojos Costeños en medio de una audiencia virtual. La diligencia se cumplió para imputar cargos contra Over Ricardo Martínez Gutiérrez, alias Negro Over, y Jesús Armando Olivares Guzmán, alias Comandante 07, por el crimen de Ángelo Serra Jaimes en junio de este año. El hombre fue asesinado y desmembrado y su cuerpo fue dejado por partes en distintos sectores de Barranquilla. En su reciente visita a la capital del Cesar, el presidente de la República, Iván Duque, entregó la fase 1 de la Policía Metropolitana de Valledupar. Y aquí lo ven, con este anhelo, con este sueño del Comando Metropolitano. Quiero también aprovechar esta ocasión para anunciar quién será el nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar. Se trata del coronel Romero Sanabria Germán Iván. Un motociclista falleció en accidente de tránsito registrado al sur del Cesar. El lamentable hecho ocurrió entre Aguachica y San Martín. Según las primeras versiones, la víctima, que al parecer era vendedor de pescado, se desplazaba en su moto cuando fue impactado por un carro. Artistas vallenatos fueron condecorados por el mandatario de Colombia en el informe sobre la música vallenata. En este evento se conoció que el Festival de la Leyenda Vallenata, en la versión número 56, a realizarse en el 2023, será en homenaje a Luis Enrique Martínez, quien fue el sexto rey vallenato en el año 1973. Familiares del joven auxiliar de la policía, identificado como Adán Alfredo Herrera Carrascal, uno de los uniformados que resultó herido en el ataque con explosivos a la subestación de policía del corregimiento de La Mata, en jurisdicción del municipio de La Gloria, solicitan ayuda económica ya que su madre es de escasos recursos. En este momento, su mamá, que está sin trabajo, que se llama Carmen Juliet, es la información que yo tengo, con ese número de cédula, se encuentra en Aguachica, Cesar, que es donde tienen al joven auxiliar. En la vía Pailitas Curumaní, una mujer murió en accidente de tránsito. De acuerdo al reporte de las autoridades de tránsito, el siniestro se presentó cuando un camión que transportaba pintura y el cual cubría la ruta Bogotá-La Costa, conducido por Carlos Andrés Salcedo Peláez, de 24 años, y quien iba en compañía de la mujer, quien hasta ahora no ha sido identificada, se encontraba estacionado en la vía y fue impactado por otro vehículo similar. Con presencia del ministro del Interior, Daniel Palacios, fue inaugurada en Valledupar la sede de la Unidad Nacional de Protección Seccional Cesar Guajira. Esta obra tuvo una inversión de 750 millones de pesos. Al señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez. El gobierno Lo Hacemos Mejor otorgó al presidente de la República, Iván Duque, la medalla Cacique Upar por las inversiones que obtuvo el departamento del Cesar por parte del gobierno nacional. Se empiezan a ratificar todos sus compromisos con hechos. Todo lo que usted se comprometió con Valledupar, con el departamento del Cesar, hoy podemos decir que es una realidad. En una clínica de Valledupar falleció Héctor Darío Giraldo tras accidentarse en su moto. El joven de 19 años al parecer sufrió un microsueño cuando se desplazaba en su moto el pasado 17 de junio y chocó contra un bordillo. El accidente ocurrió en Aguachica. CNC Valledupar visitó las instalaciones donde se lleva a cabo el rodaje de la serie Rey Golero, una producción dirigida por talentos vallenatos, y entrevistó a sus actores, entre ellos a Ramiro Meneses, productor de televisión y director de cine, quien es el principal protagonista. Yo voy a ser Rojo. Rojo es, está siempre con Tito, les encargan algo y todo les empieza a salir mal, no cumplen bien con el encargo y terminan metidos en una maldición del desierto.
y ahí se les empieza a volver la vida un 8, un 8, un 8, un 8, y cada vez pasa algo peor y algo peor. Entonces es como las aventuras de este par. Hoy 28 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Hepatitis. Un especialista explica cómo prevenir esta enfermedad. El hígado es entonces un órgano fundamental porque es el órgano que detoxifica nuestro sistema, es el órgano que limpia todas esas toxinas o inductores en nuestro cuerpo que vienen de la alimentación, que vienen del medio ambiente, que vienen de todas esas cosas que nos ponemos en nuestro día a día como dermocosméticos, productos de aseo, y convierte estas toxinas que son liposolubles en hidrosolubles.